kundalini alrededor del mundo. Esta energía de la kundalini se va acelerando en la medida que llega a la corona, ¿sí? Es como todo, proceso difícil, doloroso, ay, qué pena, yo me conozco, ah, ahora estoy mejor, me reconozco a mí mismo, sé quién soy, lo voy a decir, me lo pienso muy bien y ya estoy conectado, ¿no? Entonces, cuando superé todas las emociones, ya es muy rápido aquí. Entonces, ¿qué implica? Que la energía, cuando pase por el último periodo, ya la energía pasa rapidísimo. Conscientes de lo que significan esos puntos y empecemos a trabajar. Primero se tiene que activar el centro que representa el tercer ojo del mundo, el lago Titicaca, que desde ahí surge toda la frecuencia para que Sudamérica se convierta en el continente que a partir de ahora, durante los próximos 200 a 300 años, sea quien guíe la nueva visión del mundo. Entonces, en esas dos semanas se dio el comienzo de lo que se llama el camino Harpo. Harutun, para quien no lo conoce, es una palabra muy antigua que se hablaba en África y que significa Aleluya. Estos cuatro países en su geografía cuentan esta historia de esa gran mujer, de esa gran madre que se hablaba en la historia y que todos los países estaban esperando que geste a esa nueva humanidad. Como ahora estamos en el proceso de comienzo de una nueva humanidad, es el momento, después de 200 años de sus fundaciones, en que empieza realmente a trabajarse la energía y activarse la energía para que comience esa gestación de esa nueva humanidad. Revitalizar y reactivar todos los chakras y la kundalini de ese gran territorio, pero con la gente del lugar. La intención es que la gente del lugar mantenga esa activación y en sintonía con las otras vértebras, con los otros territorios, con los otros órganos, empecemos a trabajar para mantener esta frecuencia y unirla todas juntos hacia el pacto planetario en el 12-12-12 y el 21 de diciembre y en febrero y después 2013, 2014, 2015, 2016 y así.